Si seguís mi canal desde hace tiempo, sabés que tengo videos donde los casos paranormales son exclusivamente de Argentina. Y este video no va a ser la excepción, ya que me mandaron evidencias paranormales que quiero compartir con vos. Así que en este video vamos a ver 5 cosas aterradoras que ocurrieron en Argentina. Apaga las luces y presta atención a cada caso. Este caso ocurrió en Villanueva, Córdoba. José me contó que un día estaba realizando unos trabajos en un campo y en ese campo había una casa abandonada. Había pasado varias veces por ahí y nunca había visto nada, hasta que un día que pasó por la casa, notó algo raro. En una de las puertas había una cortina y empezó a ver que se empezó a mover, así que sacó el celular y pudo grabar esto. José me contó que no había nadie adentro de la casa y no sabe cómo fue que la cortina se movía sola. Si pensamos en lo que podría llegar a ser, pensaríamos en algún animal que se haya metido en esa casa. Y si no fue así, algo paranormal está pasando en esa casa abandonada. Este caso ocurrió en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Leandro me contó que un día fue a andar en bicicleta a una estación que se llama Altamira. Está abandonada, pero sirve como lugar turístico. Leandro sacó el celular y empezó a sacar bastantes fotos para subirlas a su Instagram. Después que las subió un amigo de él, le preguntó si había visto lo que había salido en esta fotografía. Una figura oscura estaba encima de esa carreta. Cuando Leandro la vio no lo podía creer, ya que no había nadie en ese momento, y en las otras fotografías esa figura no había salido. Por más que le quiso dar una explicación, no pudo. ¿Podría ser un fallo de la cámara? ¿O es una manifestación paranormal? Tal vez podríamos estar hablando de la gente sombra. Este caso ocurrió en Villa Maipú, provincia de Buenos Aires. Gabriela me cuenta que estas imágenes fueron sacadas de la cámara de seguridad de su fábrica. El galpón donde está la fábrica es alquilado. Antes su marido se hacía cargo de todo, pero lamentablemente falleció en un accidente junto a su hija. Gabriela me cuenta que en el último tiempo los empleados le comentaban que en la fábrica empezaron a faltar cosas. Ella, enojada, fue a las cámaras y empezó a revisar las grabaciones. En una de las grabaciones empezó a ver algo muy extraño, así que sacó el celular y grabó lo que estaba viendo.
15 de mayo. Cuando se lo mostró a sus empleados, ellos le empezaron a contar que también veían sombras, que dejaban herramientas en un sitio y aparecían en otro lugar. Hasta lo más escalofriante de todo era escuchar voces aterradoras. Gabriel, hasta el día de hoy, no sabe qué fue lo que apareció en las cámaras de seguridad de la fábrica. Este video fue subido al canal de TikTok César Lemo. Algo aterrador fue grabado en un cuartel de bomberos. Una camilla que estaba parada empezó a moverse sola y un bombero que estaba presente pudo grabarlo. Se dice que en este cuartel ronda el espíritu de alguien y que, como vimos, quiere llamar la atención de esa manera. Este caso ocurrió en Florencio Varela, Buenos Aires. Solari es policía y me contó algo muy aterrador que le ocurrió durante un operativo. En ese momento solamente estaba él y un compañero. El móvil estaba estacionado más adelante y justo habían parado un taxista. Solari en ese momento sacó el celular y quiso fotografiar a su amigo dialogando con el taxista. Tomó la fotografía y después, cuando prestó atención, pudo ver algo que lo dejó muy asustado. En el móvil policial se puede ver una cara de alguien que obviamente no estaba ahí. Solari me dice que no sabe cómo fue que esa cara apareció ahí en el móvil, ya que no había nadie adentro. Solamente eran ellos dos en ese operativo. Con su compañero quedaron perplejos porque no podían entender esa aparición. Así que hasta el día de hoy siguen preguntándose cómo fue que apareció esa cara en el móvil policial. Déjame en los comentarios qué te parecieron estos casos. Si tenés material paranormal que quieras que comparta, déjamelo a mi WhatsApp que estás viendo en pantalla. Les mando un saludo a Elizabeth Zapata, a Thalía y Lucía Morales, a Nati Ayala, a Christian Hildebrandt, a Andrea Burgos, a Darío Haristandi, a Ismael Sánchez, a Luciano Lavigne, a Marcelo Mazares, a Luna Santino, a Federico Cejas, a Leonardo Romero y a Axel David Ayala. Esto fue La Huella del Terror.